La entrevista. Acompáñenme, amigas y amigos, a recibir a nuestra invitada esta noche. Ya es Magaly Meda, la jefe nacional del comando de campaña de María Corina Machado. Amiga mía de hace mucho tiempo, y mucho tiempo teníamos sin vernos e intercambiar un buen rato para conversar como ahora. Un fuerte abrazo, Magaly. Qué gusto que hayas aceptado estar con nosotros en esta oportunidad. No, un placer para mí, súper encantada de reencontrarme contigo después de tantos años, Miguel Ángel. Así es. Bueno, mira, Magaly, vamos a entrarle de lleno a varios temas. El primer tema, tema de la unidad. Me pareció haber registrado, dentro de lo que le escuché a María Corina Machado, que la decisión para la que dice ella a todos los venezolanos, esperar con calma, tú decías, sin perder el foco, con fortaleza, ¿no? Va a contar con la participación de todos los movimientos, partidos, grupos ciudadanos, todos los que en realidad están obrando por el cambio ahorita. Eso quiere decir, me pregunto yo, que aquello que se inició con la entrega de la carta por parte del doctor Omar Barbosa a María Corina Machado, aquella posibilidad de ir conversando con los representantes de los 10 movimientos políticos más importantes de la plataforma unitaria, ¿se ha desarrollado? ¿Ha sido un proceso que ya se inició y esto va con buen pie? Bueno, buenísima la pregunta, porque efectivamente es quizás lo que más en coyuntura está en este momento, ¿no? Primero quiero volver a poner las palabras que acabas de mencionar sobre un día a la vez, ¿no? Este es un proceso que requiere mucha serenidad, mucho enfoque en poder avanzar, porque todos los días se presenta una situación nueva sobre el tablero, porque obviamente el régimen está haciendo todo para evitar que este proceso se dé como se debe dar. Mira, la unidad perfecta arrancó el 22 de octubre del año pasado en la noche. Y es una unidad perfecta porque al final terminó pasando lo que los ciudadanos queremos, y los partidos políticos terminan siendo la vía para que actuar de manera de ser coherentes con lo que el ciudadano quiere. Entonces ese 22 en la noche se concretó una ruta que no queda más que ser coherente con ella y mantenerla hasta el día del resultado final, que no es otro que unas elecciones libres en donde el voto de cada venezolano cuente. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Por supuesto que en la misma línea, todos los factores políticos que, como dices tú, quieren el cambio, que no se están prestando para una manipulación, una operación política que le sirva al régimen para que no se produzca ese cambio y quede legitimado, están alineados con la ruta del 22 de octubre. Es decir, pasa por el proceso de articulación. Nadie dice que es fácil, porque cada partido tiene su forma de ejercer la política, de llevar la política al ciudadano, de organizarse, pero todos se han acercado y forman parte del comando de campaña nacional, estatal, municipal y parroquial para construir la fórmula para llegar a ese proceso y defenderlo, tanto en lo electoral como además en la oportunidad que tenemos de finalmente entrar otra vez en la ruta democrática. Magaly, ustedes están, contestes claro, pero conformes, pregunto yo, con declaraciones como estas. Por ejemplo, Gerardo Blay, quien dijo en entrevista en Unión Radio, tenemos la candidata y será ella, junto con la plataforma, quien decidirá la ruta electoral que todos vamos a seguir. Otra declaración, Julio Borges dijo, no hay ninguna duda de quien lleva el mando, quien tiene las manos en el timón de la lucha por el cambio en Venezuela, es María Corina Machado y será ella quien tome la decisión sobre la ruta que vamos a seguir. Ocariz dice, pero confíen en María Corina Machado, ella nos va a llevar a buen puerto. Henry Ramos Ayub, respondiéndole de alguna manera a una barrabasada medio alicorada de Bernabé Gutiérrez desde Tacarigua, La Laguna, publica, nosotros vamos a ser sólidos en el respeto al mandato que se otorgó el 22 de octubre. Manuel Rosales dijo en entrevista también en Unión Radio, dijo, nuestra tarjeta está claro a disposición de María Corina Machado y de la plataforma unitaria. ¿Eso los tiene satisfechos a ustedes? Mira, yo pienso que sí, absolutamente, porque de nuevo, hay formas de decir las cosas, estilos políticos,
Pero no queda más que entender que este país dio un mandato y ellos, con sus liderazgos políticos y sus partidos, tienen que avanzar en esa línea. Gerardo Blay, con sus declaraciones, ha puesto muy en claro que aquí se han violado todos los procesos que se venían conversando y acordando en el Acuerdo de Barbados del año pasado. Y eso ha traído como consecuencia, por supuesto, un desbocamiento de una agenda planteada por el régimen y, por supuesto, empiezan las angustias, porque cuando te sales de un proceso en donde tú vienes acordando cosas y tratas de tirar el tablero, pues empiezan los dibujos libres. Sin embargo, Miguel Ángel, aquí el dibujo libre no cabe. Y el que se salga de la línea que acordó el país el 22 de octubre, que se atenga a las consecuencias. No de nada, no, nosotros no somos el régimen que amenazamos. Hay un país que no está dispuesto a permitir que una vez más se traicione la decisión de un pueblo de cambio. Porque además aquí quisiera agregarte que el país ya lo decidió. Hay que recorrer este país. ¿Y cuánto daría yo porque estuvieras recorriendo el país que sé que adora y sobre todo los Andes de Venezuela? Mira, tú sabes, este país, Magali, tomó una decisión. Sí, ya está listo. Lo que falta es concretarlo, pero está listo. Tú sabes, Magali, que yo tengo una impresión, viendo como veo todos los días para donde se mueven, es más, tú sabes, yo les comparto este mensaje a ustedes, por favor, cuídense, nuestras oraciones, les enviamos bendiciones, porque sabemos que el bicho es peligroso y es una fiera herida, y es una fiera criminal, y mira lo que está pasando con los jefes de campaña regionales, que ya pasaron de 20 Venezuela los de la causa R, y por ahí van a seguir tirando zarpazos violentos. Pero mira, yo tengo la idea de que se está produciendo una rebelión de las bases, y que no se refiere solamente a un asunto del Partido Socialista Unido de Venezuela, que mucho prurito y mucha emergencia les está causando. El que ciertamente, infiltrando los actos como los infiltran y a donde mandan a funcionarios a tomar fotografías, etcétera, se dan cuenta dónde están yendo a parar en gran cantidad los integrantes de la base del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no es otra cosa que con María Corina Machado. Pero creo que lo mismo está pasando con las bases de todos los otros partidos. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Esto lo están tomando los directivos que han pedido hablar en cuenta. No, pero absolutamente. Esto, por eso te digo que el cambio ya se dio, porque va, trasciende absolutamente a los partidos políticos. Es profundamente ciudadano y humano, es familiar, es una decisión personal que la gente está tomando en sus casas, y por eso es que ves tantos niños corriendo cuando pasa María Corina para abrazarla. Esos niños están oyendo en su casa lo que está pasando. Nadie les está diciendo apréndete esto. Es una cosa que se está viviendo, el corazón de las familias venezolanas está latiendo de la esperanza. Entonces, mira, honestamente, no hay manera de detener esto. Y si vamos a algo muy concreto, honestamente, a Nicolás Maduro le conviene medirse con María Corina. Le conviene medirse con María Corina Machado para pasar a un tránsito de democracia en Venezuela. Hay mucha gente que son seguidores, incluso dentro de la política, del PSUV y las fuerzas rojas de este país, que quieren permanecer en la vida pública y política del país, quieren ser parte de una alternabilidad también. Entonces, el régimen tiene que tomar una decisión. Aquí hay un acuerdo, aquí hay un proceso que se está llevando adelante para ir a una agenda electoral que permita competir. Y eso no va a pasar con un candidato que él decida quién es. No hay forma, Miguel Ángel, no hay forma que pueda Nicolás Maduro legitimarse en unas elecciones en donde él impone el candidato. Eso no va a pasar. La gente no se lo va a calar. La gente está dispuesta a ir a votar y reconocer a Maduro como candidato. Es decir, déjame votar o por Nicolás Maduro o por María Corina Machado. Pero no me vas a imponer un proceso electoral que no reconoce la voluntad de la gente para irse a medir, porque no es un proceso electoral. Entonces, nosotros hemos dicho, la ruta es electoral, absolutamente electoral, porque eso es lo que el país quiere. Pero unas elecciones que elijan. Bien, te sigo, unas elecciones que el voto cuente. Te sigo con detenimiento y mucha atención. Recientemente hubo una rueda de prensa que tuvo por vocero a mi querido hermano Henry Alviares, ¿no? Y luego tú como que te apareciste ahí ya como que para saludar a los muchachos de la prensa. Y te tomaron una declaración que aquí nosotros pusimos luego en horas de la noche.
Y en esa declaración dijiste, Magali, que una elección sin María Corina Machado a lo sumo podría ser considerada como una primaria del madurismo. Hasta ahí era lo máximo. Y yo dije, ¿no? Ya que voy a conversar con Magali, le voy a preguntar, entonces eso comportaría para un evento del 18, si las cosas se mantienen tal cual como están, una convocatoria a no asistir, una convocatoria a abstenerse. Es que la abstención como abstención no existe. O sea, repito, el país quiere ir a un proceso electoral y el país exige que ese proceso electoral sea de verdad. Entonces no hay espacio para una abstención. Lo que hay espacio es para exigir un proceso electoral. Mire, Miguel Ángel, este país aprendió y lo vivimos el año pasado. ¿Tú sabes toda la operación que se hizo para evitar que las primarias se llevaran adelante? Sí, claro. Y el régimen estaba contando con eso. El régimen estaba contando con que la oposición iba simplemente a impedir por sus agendas que esas primarias se llevaran a cabo. Y cuando reaccionó fue tarde. Y después impuso un proceso para la consulta del Esequibo en que el país reaccionó también. Entonces, mira, yo creo que nosotros tenemos que confiar en la gente. Y María Corina está absolutamente en manos de la gente, porque entiende la responsabilidad que la gente le ha entregado en el proceso del 22 de octubre del año pasado para que cumpla con el objetivo de que se produzca el cambio en un proceso electoral. Bien, voy a hacer una pausa, Magali. Magali, tengo que hacer una pausa. Dejo flotando en el ambiente dos preguntas. Una, cuando María Corina el domingo en la noche dice que podrá tardarse la transición, pero nadie la podrá detener, está quizás haciéndome entender a mí que parte de esta lucha, en tanto y cuanto no se resuelva su participación, sería la postergación de las elecciones. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué el nombre Magali Meda ha sido no pocas veces mencionado como la posibilidad de representación de María Corina Machado inscribiéndose en las elecciones? Al regreso, por favor, me lo respondes. No se muevan de ahí, amigas y amigos, ya venimos con la jefa nacional del comando de campaña de María Corina Machado, allá en Bejucal y por donde quiera que van las ideas y todo. Esta señora es la que manda. Ya venimos. La entrevista.